Continuamos en esta primera edición de Somos Noticias. Hace minutos detuvieron a una mujer vinculada con posibles hechos de secuestros virtuales, una forma delictiva que sabemos muchos azuleños han sido víctimas o tal vez sufrieron alguna llamada al respecto. En nuestra segunda edición brindaremos detalles a propósito de lo sucedido. Fue un operativo que seguramente algunos vecinos visualizaron porque la mujer se trasladaba en un colectivo y bueno, tuvieron que detenerla, por supuesto, con un operativo especial. Les recordamos la comunicación policial, o sea, todo aquel que sea víctima de un secuestro virtual o de algún llamado, ponerse rápidamente en contacto con el 101, el 911, o recordemos que hay una fiscalía en el Departamento Judicial de Azul que se ocupa de estos temas. Así es muy importante denunciar porque da como consecuencia lo que acaba de suceder. En este caso, una mujer detenida, posible autora o por lo menos involucrada con aquellas personas que se dedican a este tipo de ilícitos. Pero cambiamos de tema y nos ocupamos ahora de algo sucedido anoche en el Comité Radical, porque la Unión Cívica Radical realizó su acto recordatorio de las elecciones del 30 de octubre de 1983. En la oportunidad, esto dijo el presidente del Comité de la UCR Azul, Rodolfo Álvarez Prat, y también el presidente del Comité de la UCR de Tandil, Matías Civale. Hoy el 30 de octubre, un día caro al sentimiento de todos, porque es el momento en el cual se produce una inflexión en la historia argentina, a punto de que se termina con los gobiernos cívico-militares que habían dado comienzo en 1930 y sobre todo con el proceso que fue atroz y provocó una gran destrucción de las juventudes argentinas, llevándolos a una lucha fratricida. Se impone un gobierno a través del voto, con la prédica encendida de Raúl Alfonsín y los principios de la Unión Cívica Radical, que derrota a un justicialismo que estaba evidentemente cercano al poder de entonces, tanto por sus cúpulas sindicales como también por sus cúpulas políticas, y el pueblo en ese momento vota sin ningún tipo de prebenda ni ningún tipo de mecanismo que llevara a votar por la Unión Cívica Radical, solamente por la fe en cambiar las cosas. Y de hecho, bueno, podemos disfrutar hoy día de 31 años de una democracia ininterrumpida en el cual los gobiernos civiles están sucediendo uno al otro sin haber tenido más esas asonadas militares que cuando nosotros éramos jóvenes habitualmente las teníamos. ¿Su reflexión y cuál es la situación del radicalismo en Tandil? Bueno, a ver, nosotros en Tandil, a mí me toca recientemente asumir como presidente, dándole la continuidad a una gestión que había iniciado Julio Lichiribetti. El radicalismo en Tandil está fuerte a partir de una gestión de gobierno que se ha consolidado en estos últimos 12 años. Y la verdad que ha transformado la ciudad. Nosotros tal vez sea de las pocas ciudades que más ha gobernado el radicalismo. De hecho, ha gobernado 40 de los últimos 100 años el radicalismo en una ciudad de Tandil. Y la verdad que para nosotros es un orgullo. Probablemente aspiramos a que el radicalismo a nivel provincial y nacional se convierta nuevamente en una alternativa, como lo es hoy en Azul y como lo es desde hace 12 años en Tandil. Lamentablemente a nivel nacional hoy tal vez no estamos encontrando una figura como la que hoy estamos evocando, o el doctor recién mencionaba, como la de Raúl, que obviamente hace que todo el partido se encolumne claramente detrás de ahí. Pero la verdad que son estos momentos como el que vamos a recordar hoy y momentos de reunión los que a uno como militante radical, como militante republicano, son los que valoran, porque realmente creo que para saber a dónde tenemos que ir tenemos que mirar de dónde venimos. Y la verdad que la historia del radicalismo es muy rica. Hoy Julio en el libro lo va a explicar, pero estos 31 años no hace más que demostrarnos que sigue siendo una opción el radicalismo y aspiramos a consolidar esa situación. El radicalismo tiene muchos intendentes que han sido exitosos, la gente nos sigue eligiendo para gobernar ciudades y me parece que desde ese lugar debemos fortalecerlo hoy en lo que es el Frente Amplio UNEN, que no es una construcción sencilla, es una construcción muy compleja, pero que no debemos apurarnos, que debemos consolidarla porque realmente
El país hoy está necesitando una opción no peronista, republicana e institucional. Alfonsín nos dio la democracia, es entrada a la vida, a mí me tocó tener nada más que 6 años, hice toda mi juventud, mi adolescencia en democracia y no conozco otra forma de vida. Pero la realidad es que además a esa democracia hay que dotarla fundamentalmente de federalismo, de institucionalidad. Y esas son las banderas que el radicalismo, un partido de más de 130 años, levantó desde aquella revolución del parque cuando Leandro Nealem lo constituyó. Así que me parece que hay que volver a la fuente porque debemos convertirnos, porque la sociedad de Argentina hoy está reclamando un radicalismo mucho más fuerte.